Muy bien, estamos en la parte que a todo el mundo más le gusta para los que conocen el Gear Hayden de Hollywood, que es donde tienen las cosas caras. Básicamente, antes les mostramos caras acústicas, bueno, acá caro eléctrico, y podemos empezar con mis amigos de Sir. Tienen equipos, son usados estos, están en clearance, sí, son usados. Tienen un PT-15, ¿cuánto está este? A ver, para. Un PT-15, dos lucas. Es un muy lindo equipo. El Pitón, ¿no? Sí, sí, este, el Badger es un equipo, está bueno, pero es básico. ¿Es el Pitón? Es el Pitón, pero el chiquito, el de 15. Okay. Que viene. ¿Cuál es el Pitón? Este es un Badger, no, un Badger 30, que es un. Me gusta el de Pitón, el que es como el primero, creo que lo hicieron, ¿no? Sí, el que tuve yo, el PT-100, sí. Modificado. Sí, es muy, muy bueno. Y acá tenés guitarras caras, hay usadas, hay nuevas, hay de todo. Fíjate que tenés guitarras caras. Sí, y otras no tanto. Vas viendo, mirá esta cagada, Pablo, es una vintage, casi $4,000. Ya de solo ver los agujeros que tiene, de que se lo comió la termita, me pone mal. Vas a ver siempre, mirá, $7,000. $7,000 esta ESP, que no lo vale ni en pedo, y se le afanaron el cosito, dale, la puta que los parió. Pero bueno, tenés lindas guitarras, ¿sí? En marcas que uno suele ver guitarras pedorras como Schecter, tenés linda Schecter, hay de todo. Hay que a mí me gusta mucho acá, tenés Sir, a ver qué Marian dice. Sí, mira esta. Linda, ¿no? ¿Qué coño es eso? Ah, una Fodera, por eso cuesta lo que cuesta. Fodera tiene unos bajos que son carísimos. Los P90, estos son los P90, ¿no? Sí, que son un horror y encima en esta guitarra quedan peor todavía. Pero mirá lo que es la madera, un lujo. Clavijero, un horror también. Pero bueno, la guitarra de la madera. Arriba hay más, mirá. Sí. Sí, son sí, bien sí. Exóticas, bien, es para gente de acá de LA, ¿no? Gente, para gente de plata. No, que de plata. Mirá esta, lo que. Sí, está linda, está linda. Pero bueno, te tiene que gustar para Verdicheschi, mirá, para Sergio Verdicheschi. Está linda, la verdad está linda. Mirá lo que es esto. Muy linda. No es mi estilo de guitarra, pero muy linda. No, para mí muy linda. Tenés las Dan Electro con su super puente. Cosas muy, mirá esta, así tipo Relic. Está. Está muy linda, la verdad está muy linda. Sí. El Asdin, que se caracterizan por ser horribles, sus clavijeros es de lo peor que hay en la historia, y hacerte la forma así también es de lo peor que hay en la historia. Pero bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿Alguien bueno, se le ocurra? Acá tenés Sur, que sí, sí. Para mí, yo le decía recién a Marian, Sur es Sur. Una vez que agarrás una Sur, se acaba el mundo, no querés tocar con otra cosa. Y estas no son las más caras, ¿sí? Son una Sur de $4,000, hoy en día es una Sur estándar. Si querés una Sur cara, estás hablando una como la que tengo yo, y no sé, $8,000, cosas por el estilo. Son, en este me gusta. Son muy caras. Es un poco como una Strat moderna, como hablábamos de la suenan, Pires, y ¿no? Suenan espectaculares, ¿eh? Suenan espectaculares. Esto, agarrás esta Strat de Strat la marrón me gusta, la que elegiste vos. Sí, ¿no? Sí. Y esto es un estándar, esto es algo que compras hoy estándar. Es un poco pesadita, ¿no? Tienen el peso para los que son fanáticos de Fender, de las muy buenas Fender, bueno, pesan eso. ¿Eh? ¿No? Acá arriba fíjate que tenés más Sir. Muy linda. Mira, esta es un Andy Wood, que es espectacular. Un Andy Wood, para el que le gusta una tele, esto es espectacular. Tele no la 65 pulgadas, sino la Telecaster. Sigamos adelante, tenemos Strato, mirá lo que es esta. Esta es una custom shop, ¿ves? Esta es una buena custom shop que está a $5,000, que tiene 2 millones de detalles que le faltan a lo que sería mi gusto, por eso cuesta $5,000 y no $8,000. Pero bueno, es una mirá hermosa lo que guitarra. El diapasón, mirá lo que pero es el mango. El diapasón es espectacular, que es todo flame maple. El fretboard, mirá lo que es. Ah, es todo flame maple. Además de que es roasted, es flame maple. Es lujo. Es lujo, esto es lujo y suena 50 veces mejor que una Fender. No, esto. No, caviar, ¿no? Es impresionante, impresionante. Y lo nuevo esto de acá de. Acá tenemos a Marian, que ya sabemos que es fanático de Music Man. Bueno, hay mucho Music Man. Loco, mira, y para qué están. Para qué hay Music Man, si miran arriba, que están las más caras. Tenés Music Man Petrucci de $6,300. Hermosas, pero bueno. Que para el que se pregunte, no. Es decir.
Son las maderas, es la terminación, es el finish. Después suena, mirá, está ahí suena, también. Sí, pero te digo, la y de la que siete, tengo yo, la marroncita que traje. La, claro, exactamente. Esa de 7 que ves, $6,300, suena igual que la mía. Igual, 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 pero tiene otra más. Hardware Black, sí. Hardware Mate. Cambian los detalles, y cambia. El diapasón está. Cambia el finish, pero. Pero mira estas de abajo, la Cutlass, que estábamos claro. hablando las nuevas. Sí, sí. Igual el finish este no seduce mucho, pero está muy bueno. Tenés los mangos, mira este mango, está hermoso. Mira lo que es eso, parece un Strat de las viejas. Sí, 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 son espectaculares. Mirá la Saber. La Saber están buenísimas. La tapa está espectacular. Está usando Rabea también ahora. Ah, varios guitarristas están. Ahora le hicieron. Sí, sí, el. Porque es como una Cutlass, pero un poquito más. Exactamente, es una mezcla entre la Cutlass y la Petrucci. Las mezclaron las dos. Sí, el violero sí, que toca con Neil Morse, que ahora no me sale el nombre. No me sale el nombre, el violero que toca con Neil Morse, pero bueno, un pibe que creo que ahora ni siquiera creo que dejó de tocar con Neil Morse. Él está usando en su banda Temic, está usando la Saber también. Oh, ya sé. Están Hutchins. No, otro. No me sale el nombre, ahora no me voy a acordar. Obviamente, ahí tenés está las Lucaster. Las Lucaster, que está muy lindo finish. Tenés más Petrucci allá Petrucci atrás. De todos los colores. Tenés, si vos querés hacerle así a la cuerda de guitarra, querés hacerle así, tingui, 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 te vas con la escalera hasta arriba y le haces el tingui, 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 así a la Petrucci. Acá están los de abajo, mirá qué linda. Ah. Bien chatita, bien moderna, ¿no? Sí, la verdad. Una guitarra moderna con el... No, yo soy un tipo... La escala esta, ¿cómo se llama? Sí, los fan frets. Yo son escala compuesta, yo soy un tipo más... Yo soy un tipo moderno, pero, ¿viste? ¿El guitarrista este, cómo se llama? Albert Lee. Atrás de todo, claro, sí, sí. ¿Estas también? No, estas son las de abajo. La Albert Lee, le hicieron una media similar, ¿no? De Albert Lee. Sí, hicieron una cosa por el estilo. La que no veo es la de Richardson. Se veía que no les gusta. Que también es una Saber, la Richardson, ¿o no? No. La de Richardson es una Cutlass de 24. Ah, es una Cutlass. Ahí está. Es una Cutlass de 24. ¿Qué tenés? Mira, acá tenés otra viola que esto es como decirte Sur. Estamos en la misma historia, las Anderson. Oh, sí, una. Esto es Anderson. Maravillosa. Las Anderson son maravillosas. Mirá las pibis de abajo. Directamente. Yo pensé que ya no existían más. No, que estos son vintage. Estos son. Ahí tenés pibis vintage. Sí, esto es vintage. Sí. Todo instrumentos vintage. Y cuesta nada, porque a nadie le importa esto, claramente. Pero bueno, tenés usadas. Mirá qué lindo esto. Mirá qué lindo. No. Una Godín. Mirá, ¿qué es esto? Una Godín. Mirá. Mirá qué linda que está esta Godín. 2200. Sí. Una Mellotron. ¿Qué? ¿Y qué es la que de sé? Las nenas para tu hija. Sí, sí. Le compras, como decía, un cliente tiene. Un cliente un día vino a casa porque le armé una pedalera y me dice, traje mi Meyer. Y yo, qué bueno, me trajo la guitarra de Meyer y la saco rosa. Y dije, la puta madre. Ahí la tenés. Ahí la tenés adentro. Estas son las PRS claras. Caras, no claras. Mirá lo que es atrás. Son espectaculares. Mirá lo que es las clavijas doradas. Es una preciosa. Espectacular. Y esta también, mirá. Mirá lo que es. Esta es una Custom 24, sí. Con 10 top. Son espectaculares. No. Yo tuve, como le decía Mayer, un montón de estas. Después las termino vendiendo por cuestiones de comodidad. Pero ¿por qué? Porque soy yo un queso, ¿no? Entonces las vendo por comodidad porque yo soy un queso. La ve Ariel Ferreirola, que es fanático de estas guitarras. Pero bueno, después tenés un montón que realmente están espectaculares, los finishes de esto. Si sos vos, que sos bostero. Eso sí, les pinto amarillo. Tenés un azul con amarillo. No, le hago como un Frankenstein con tape amarillo, ¿viste? qué hijo de puta. Tipo Eddie, pero... Y a los que les gusta, a mí me encantan las single cut tipo Gibson. Tipo amarillo y le pones cinta azul vos. Yo no, trato de evitar el amarillo. Tape azul. Esto, o sea, el que te gusta Gibson, Les Paul, acá tenés una single cut que es 10 veces mejor y mira, usada 6 lucas, ¿eh? Usada 6 lucas. Mirá y mirá lo que tenés arriba, sí. El golazo. Es espectacular. Si querés guitarra. Esa parece un leopardo. Sí. Esas son las famosas del Tiger. El Tiger Eye. Ponen eso un poco más, las pegan en el techo para que no las mire de lejos. Sí. Pero bueno, esto lo podés pedir. Todo esto se pide en PRS.
Y sí, ¿por qué no mostrás un poco la Fender? Bueno, va a mostrar un poco de Fender, sí, no, va a mostrar ahora la Fender y va a mostrar. Ahí la Fender de arribita son las más. Esto, claro, ahí tenés linda, linda Fender, esas son las Fender con las que yo digo se puede tocar. Mirá la crema esa. Claro. ¿Esas eran nuevas? Tip, no, no, vintage, eso es un 76, 76 o 77. Esta es como la que vendí yo. Ya te digo, no llego a ver. No, no veo, mi vista de tanto nada. Esta es una 78, 79. Para mí va entre el 76 y el 79. No llego a ver la fecha, pero es eso. Porque la que tenía yo 78, la vendí porque era un... Era como llevar tres estratos. Acá tenés amplificadores usados. Para el que no conoce este equipo, ¿sí? Lo tendrían que conocer. El Friedman B100. Yo soy un tipo que al momento de grabar todo lo que es rock, yo grabo, ya todo el mundo sabe, con mi Colossus de KSR. Generalmente grabo una o dos violas con ese ampli. Y después grabo con esto. El Friedman, el BE, que alguien lo estuvo probando porque está calentito. Bueno. Es la maravilla. Grabás parte como hago yo, con KSR, o podría ser un Mesa Boogie o lo que sea, y después del otro lado le clavás este ampli, sí, y ultra super modificado. Cortado. Y esto es vos decís, no puedo creer lo que está sonando esto. Es maravilloso. Si no tenés el... Este es otro Friedman, que es el BE100 Deluxe. Que es... Un B100 con más boludeces, tiene un canal más, tiene 2 millones de opciones, es más caro. Me gusta habría que probarlo. No, yo te digo, es maravilloso, eso es maravilloso. Acá tenés Soldano. Sí, ahora vamos al escenario a ver eso. Tenés Soldano, tenés Mesa Boogie ahí. Es decir, lo que tenés acá son buenos equipos, como viste, las buenas guitarras. Vamos a ir al escenario. Ahora, muchos habrán visto videos de esos que dicen Live at Guitar Center. Bueno, se hacen todos desde este escenario. Es este escenario que por ahí vieron bandas tocando acá. Es este escenario. Te lo arman acá, te filman acá, cierran todo, lo hacen exclusivo. Ahora ya hace tiempo que no los veo, pero hay montones de bandas que tienen Live at Guitar Center. Bueno, es esto que ven acá. Y ahora vamos al escenario, trataremos de que Flor no haga el famoso ¡tac, pum, pa! Y de trompa al piso. Pero suban, tranquilos, que toca una banda entera, no se va a caer. Claro. Vos mirá lo que tenés acá, ¿sí? Mirá la Fender, mirá lo que está Fender. ¿Sí? Mirá, $8,200 para salir a tocar. Con esto podés ir a tocar a, ¿cómo se llama? Speed King. Marian tiene que conocer a Speed King. Cuando vivías en Argentina estaba Speed King, ¿o no? Sí. No. Speed King, un hoyo del diablo, no, básicamente. No, $8,200. Va a tocar cemento, si no, con los muchachos ahí, los amigos del vino en cajita. Y tenés, son todas guitarras lindas. Ahí mostrá lo que... 4.600, mirá qué linda, como la que tengo yo. Lo que la mía no cuesta esto. Es una linda guitarra. Es una linda guitarra. Si vos querés una Fender, mirá el diapasón. Si vos querés una... Estos son los que yo digo, las Fender que se pueden tocar. Esos son las Fender que se pueden tocar. Pero... Eso, es decir... Mirá esto. Sí, es lo que se puede tocar. ¿Vos pensás que esa guitarra que te estás pagando acá 5.000, sí, 5.100? Sí. ¿Sí? Esto agarrás una Sur que cuesta 5.000 y suena mejor que esto. Y la pasás por el piso. Y suena mejor que esto. Por el patio. Pero bueno, al que es marquero, ¿viste? Y la quiere que diga Fender. Patio, ¿sí ves? Claro, la reliquian. ¿Vos viste alguna vez cómo reliquian las guitarras? Uy, para que sea. ¿Viste alguna vez cómo reliquian las guitarras? Cualquier cosa paga Brasich. ¿Viste alguna vez cómo reliquian la guitarra? Te la agarran con las llaves y le dan pa, 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 con el llavero entero, te la hacen concha. Mirá, acá tenés una vintage Fender Jaguar, $7,500. Disculpa, Ah, esa es la madera, esa está espectacular. Muy linda. Sí. No, si hay cosas que miren. Sí, todo. Oh, qué lindo, tipo con aceite. Mirá qué linda tener una Fender así. Hermosa. Y mirá que no es usada, la ¿eh? La plata no alcanza, mirá, el lugar para guardarla. Es una guitarra usada, está impecable. Impecable, ¿eh? Todas estas tres que ves acá son usadas, están impecables, la verdad. Impecable. Están echando de la casa. Mirá, tenés las relics, si te gustan las relics. Yo odio las relics. Pero mirá las relics de arriba, ¿eh? No, $5,800 esas Fender relics. Pero pues, si te fijas, son más o menos similares, ¿eh? Sí, son todas modelos seriados, pero están muy buenas. Mirá que no me gustan las relics, ¿eh? Sé por eso, a mí me gusta el Floyd, a mí me gusta. Yo sabés que soy un tipo de Floyd. No. Ay, soy un tipo de Floyd.
Este, mirá lo de arriba. No. Sí, 20 lucas. ¿Por qué esa bosta 20 lucas? Pero compras figuritas en, ¿quién la tocó? En Amazon y le pegás. Claro, pero ¿quién tocó esa viola de alguien? No sabemos. O sea, tenés 20 lucas Gibson, epa. Gibson de 20 lucas también, ¿eh? No, Gibson, olvidado. Una la tele, una Gibson. Tele de 12 lucas y algo. Y estas relic, mirá las tele relic acá. Estás. Papacho. Mirá las relic. Esas para que. Mirá esa Fender que. Mirá esa que sí, está sí. Acá, Está, lo que está es en la escalera. No, está bien en el medio de la escalera. ¿Cuánto cuesta? Mirá lo que 500. Bueno, pero viste. Es un relic. No, esa está fenomenal. Son 5 lucas bien gastadas. Estas para los que a mí me preguntan por Gibson, che, Gibson, ¿cuáles van? Estas de acá, muchachos. Esto es una Gibson de las que yo recomiendo. Está bien, es una Gibson de $6,700, ¿no? Pero esta es una Gibson con la que se puede tocar y vos decís, suena bien. Las Gibson que te venden 4 lucas, te compras una viola de 2,5 y suena igual. Ahora, una Gibson en serio es esto. 6,700, esto es una Gibson. Si no, una guiso de una guiso, sí. Una guiso y sin carne, guiso solamente sin carne, con arroz nomás. Sí, pollo crudo. Mirá allá está la. Mirá la SG esa que está. Sí. La otra, la Gibson, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a acordar ahora, pero sí. Bueno, la primera. Esa, que es parecida a la SG y es horrible. Sí. Y allá tenés, bueno, más acústica, las podemos mostrar desde acá, no es necesario que vayamos hasta allá, porque tenés más acústica, tenés bajos. Muchos de los que nos siguen a nosotros no le interesan gran cosa los bajos, pero bueno, hay bajos, hay llamas acústicas, hay más Fender. Está en una Fender que todavía no les mostramos, que ahora les vamos a mostrar, que a Mariano le encantaron. Así que podemos ir a. Si se te muere tu tía, la pones acá adentro y te la llevas. No sé para qué coño. Pero bueno, escuchá, esta que a Mariano le encantaron. A mí. Va flasheando, el tipo va, te va flasheando. Un vintage, ¿qué es? Un JTM. Un JTM vintage. Mirá qué lindo, ¿eh? ¿De qué año es? De los 90. ¿Y la naranja? Sí, este del naranja es un super, ¿cómo es? Es un super bass de 100 watts. $10,500. Bass, ¿eh? Sí. Ahora yo lo que voy, vos agarrás este JTM y ¿qué necesitas? ¿Cuatro morochos? ¿Cuatro morochos para llevarla? Pero sabés lo que suena esto, ¿no? Sí, yo lo veo como medio inestable. Medio inestable. Mariano lo vamos a hacer pagar a todo, Mariano, acá. Escuchá, las violas, mirá. Que las violas le gustaron a Mario. Este es otro muy buen equipo, ¿eh? Otro muy buen equipo, que es un small box, el que no puede pagar un B100, podés agarrar un small box. Es muy parecido, tiene su cosa, es diferente. Pero la línea Rant cuando salió el Rant. Esto tiene una onda, el Rant. Bueno, tiene una onda al Rant. Pero, tiene una onda al Rant. Una onda así. No es el B100 que tiene unos huevos que te aplana la cabeza, pero buenísimo. Buenísimo. Y estas le gustaron a Marian, las terminaciones. Sí. Que a mí mucho. Tienen un. Yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Es mezcolanza. Si tengo que elegir, prefiero esta. ¿Entendés? Que tiene por los tres single coils. Y acá en puedo mostrar esto acá. Este es el Mercedes, el nuevo. Acá, el JP. El JP, el JP2C. No, el Mercedes estaba en el otro. Acá, el JP2C. Este es el que tengo yo. El que tiene 342, Mariano. Y Soldano, ya creo que ese es el nuevo, ¿no? Los Soldano, ese es el de 30 watts. El nuevo, el Slow 30. Y al lado y otros más. Que es muy lindo equipo. Ese es el. Este es el nuevo Soldano, el que tenés acá. El Astro. ¿Cómo se llama? Astro. Astro. Este Astro. Tiene 4 canales, así como lo ves. Son 20 watts. Y tenés simulación de caja, puedes salir con caja simulada, varias cajas, lo podés conectar a la computadora. Lo que pasa es que yo no soy muy cambiar de caja. Ese sonido. Mark. Esto, Soldano. Soldano te aplasta. Y esto, ¿sabe qué? Lo levantás así, es como el PT15 de Sir. Lo levantás y te lo llevas. Y no necesitas logbook, no necesitas nada, lo enchufás derecho y está saliendo por línea. El que quiere tocar con amplificador valvular, posta, que esto que lo otro, el tema es, claro, $2,000. Para llevártelo para tocar te tiene que justificar, sí. ¿Viste? Y lo otro que. ¿Le gusta el amador de Soldano? ¿Quiere el Soldano? Sí, el Soldano de 100 watts, el Slow 100 y el que se arme.
Pero bueno, hay que tener lugar para rockearlo. Es como Marshall, ¿viste? Que le gusta el Plexi o el 800, ¿viste? Exactamente. Después comprar un otro de esos modelos que andan por ahí, ¿viste? Es muy obviamente difícil. Y allá, que no les mostramos, allá en el fondo hay una de mis guitarras favoritas, que es la Hydra de Mayones, que es la decapitada de Mayones, la que está colgada. Una Hydra de Mayones. Son un espectáculo. Hydra, Hydra. Es un espectáculo, eso es un espectáculo. Por donde quieras, yo las tuve en mis manos, las probé. Un espectáculo. Las vamos a ver en NAMM. Si está Mayones, sí. Son, la verdad, maravillosas. Mayones. Exacto. No es la que tenés vos. No, la... no. Okay, Strandberg okay. Está, las podés ver ahí. Son todas esta, iguales. Esta es otra cosa, ¿eh? Es otra cosa, es espectacular. Nunca toqué una guitarra de esa. Así que bueno, habiéndole mostrado esa última, muchachos. Pará, ¿qué la querés? Última más. Es la que está allá al lado del señor. Eso es... ¿Qué es eso? Yo qué sé eso, boludo. Bueno, epa. Ahí tenés la exclusividad, boludo. 23 lucas, 24, no le vamos a sacar un dólar. Pará. 32. La pelota. Bueno, en fin, después que vinieron esos precios... Mirá, sí. Mirá el Music Man, este... $700, papá. Ah. Para cargárselo al hombro. Tenés el mirá, el TSC Vintage. Para clásico, lo tuve yo. La que tenía yo. No sé si la llegaste a reconocer. Esa la vi una vez. Esa la vi, la Cher Atkins. Sí, la usé mucho yo. Okay. Un regalo, $2,300. Esa guitarra no se consigue. Muy difícil. Y según lo que dice Mariano, es muy buena. En el estado que está, mirá lo que es. No, está perfecta. Vaya, hay que ver el preamp. Pero bueno, bien. En fin, muchachos, le mostramos ya suficiente, ¿no? El video este no sé cuándo lo edite, cuánto va a dar, pero largo. Además, como ya les dije, Mariano no conoce Los Ángeles, es su primera vez acá, lo vamos a llevar a ver otros lugares. Ya parece que fuese yo local y soy más turista que Mariano, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Acá disfrutando. Muchachos, como les digo siempre, si les gustó el video, obviamente nos dejan un me gusta, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, de activar las notificaciones con la campanita, tienen las redes sociales de Mariano también para seguirlo, todo lo mismo de siempre. Y recuerden, pronto vamos a estar subiendo más videos de previos al NAMM, del NAMM, quizás hacemos alguna traducción, alguna transmisión en vivo, así que no se olviden, nos dejan un me gusta, se suscriben, activan las notificaciones con la campanita y nos vemos en próximos videos. Estuvo conmigo Mariano Brasic de MJB Studio y obviamente quien les habla, Fernando Gabriel de Gearhaven GH Systems. Nos vemos muy pronto.